Este, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo? Ah, ¿verdad que ustedes son nuevos? No, son nuevos, por eso. Quiero saber, qué hacemos acá. Nos estamos quemando, perfecto. Un ratito, bueno, vamos a picarlo. Mira, esta es una secuencia que se llama... Viene el hashtag de Kenji. Viene Kenji. ¿Ya? Te va preguntando, nos va preguntando cosas a nosotros y así vamos este. Sí, pero rapidito, Pepe, porque hace mucho calor, Pepe. Ah, solazo, claro, pues. Ah, se están quemando. Sí. No se hagan los payasos ustedes. En Pachacamac se más solo. Y para quedar atrás. Oye, te dije, son huevos, son huevos. Vamos con los hashtags. Primer hashtag. ¡Para arriba! ¿Dónde están los nuevos? ¡Ay, Percy, bienvenido! ¡Kenji, no, Kenji! Sí, Kenji, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, Chiquín Plum! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Topito! ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo estás? Topito, ¿cómo estás? ¿Dónde está la desgraciada que se fue? Un ratito, hijita. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo que qué me pasó, Kenji? ¿No eras íntima, amiga mía? Sí, pero es que tú... Y me dejaste sin decirme nada. Un tiempo casi me arañas, Kenji. Casi me destroza. Porque queriste... Tú querías quitarme lo mío, ¿sí o no? Pero ya tú sabes, pues, Kenji. Cada quien a su lugar. Ah, ya. Lo mismo voy a hacer con Topito, a ver si te gusta. Llévatelo con todas sus cosas, si quieres. La chiquita nueva. A ver, ahí está. Sí. Por allá, por favor. Ya regresa a tu sitio, yo te la disforzada. Bueno, chicos, verano 2024. Increíble, ¿no? Increíble. Y doble verano, parece, Kenji, sí. Doble verano. Porque... No, pero este calor está cada día más insoportable. Insoportable, peor que la Gaby está. No, está peor que Gareca firmando por la selección chilena. Mira, gordito, te lo digo en tu cara. Si a ti te ofrecieran lo que le están pagando a Gareca, ni lo dudas, papito. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Deja a su hermano, gente. Restaurante. Con decirles que a mí normalmente me sube la espalda. Pero ahora me está sudando todo el cuerpo. Ay, no puedo ni refrescarme. No puedo ni refrescarme. Un pesinazo. ¿Tú por qué me estás interrumpiendo tanto? Siempre ahí. ¡Cállate, la tiramos a la piscina! ¡A la piscina! ¡La tiramos a la piscina! La próxima, el que me interrumpa o la que me interrumpa, la tiramos a la piscina. ¡Pero es así! La que interrumpa, la que no interrumpa, que no tenga micro, por si acaso. ¡Que no tenga flotadores! Todos tienen micro, todos tienen micro. No, 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 tú di nomás, Kenji. Bueno, nomás, Kenji, lo sacamos. Lamentablemente no puedo refrescarme porque cada vez que lo intento... ¿Qué creen? ¿Qué? Se me chorrea el helado. Bueno, ahora quiero saber con mi hashtag... En verano yo. Ese es mi hashtag. En verano yo. En verano yo. Y cada uno me va a decir qué va a ser este verano. En verano yo. Y comenzamos con Alfredito. Mira, Kenji. Ay, qué ricas que son las fresas. Y por casualidad lo he probado con crema chantilly. Delicioso, delicioso. Mira, Kenji, este verano 2024... Este verano yo, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Me voy a bajar 10 kilos. ¡No! ¡Ay, qué lindo!
Mira, la verdad, ya era hora que bajes de peso, porque cada vez que te metes al mar, la gente piensa que está tomándole fotos a una ballena. Perdón, Kenji, pero ¿en qué momento te he dicho que voy a bajar de peso? ¿Cómo? ¿No estás diciendo que vas a bajar 10 kilos? De hecho, me voy a bajar 10 kilos. Ya. Pero te voy a explicar, pequeñi. Lo que pasa es que en Lurín, sí, yo tengo unas amigas que he conocido, ¿no? Ah, qué raro. Y me van a mandar 10 kilos de chicharrón. Ya. Con su pellejito galleta. Ya. Entonces yo lo voy a recoger y yo solito me voy a bajar los 10 kilos de chicharrón. No, yo pensé que ibas a estar como Marvito, la verdad. Como bueno, Marvito. Qué pena, me hubiese gustado que bajes tú de peso. Ay, por tu salud, gordito. Ay, me hace culpar Kenji, pero tengo que ir a... Chica, digan la verdad, el gordito es guapo, ¿sí o no? Ahora, si fuera flaquito... Claro. ¿Y tú por qué no opinas? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no puedes opinar, hijita. Claro, sí, sí, es atractivo. Como yo quiero, hijita, déjame. Kenji, por favor. Bueno, ahora puedo ir ya. Tiene su piel el gordito de la familia. Sí, retírate, por favor. Sí, tiene su piel el gordito. ¿Quién es el siguiente, por favor? Kenji, yo aquí. ¿Quién habla? Yo, Kenji, ay, perdón. Por favor, aquí estoy. ¿Cómo estás? Qué guapo estás el día de hoy. Ay, gracias. Gracias. Cada día me parezco más a tu figura. Tampoco. Bueno, que yo este verano me voy a ir todos los días a la playa porque hace mucho calor. Un momento. Perdón. ¿Qué gritas? ¿Por qué gritas? Claro, hijita, ¿por qué gritas calor? Ay, Kenji, no seas ignorante. ¿No es que todos los veranos se acentúa más el calor? ¡Ay, Percy! Ay. Hace tiempo quería conocer. Te soy sincero. Te soy sincero, la televisión no te favorece, pero en persona. Déjame decir delante de todos mis amigos y compañeros, ¿ya? Tienes un buen cuerpo. Ay, gracias. Sobre todo, gracias. Me encanta tu flotador. ¿Flotador? El flotador que Martín me soñó que tienes allá, uno de patito. Bueno, ¿y tú qué me dices con...? ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema? Bueno, Percy, cuéntame, ¿qué me has traído con este hashtag este verano yo? Este verano yo empecé cambiando de equipo. ¡No te creo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bienvenido al gremio! ¿Cómo que no? ¿Cuál gremio? ¿Cómo? ¿No estás diciendo que has cambiado de equipo? ¡Claro! Porque antes pertenecía al equipo de allá. Ya. Ahora pertenezco al mejor equipo, este pequeño. Te pasaste, Percy. Anda, mamá, que te quedes con el resto. Parece Holanda, pero se pone cuatro y le digo, vida, tú eres la que manda, tú eres la que manda. Dame que te la agenda, no sé dónde anda. Edith, ¿qué mirabas? Edith, ¿qué mirabas? Hay algo atractivo. No sé si se dieron cuenta, pero como que se saboreaba. Bueno, es lo que he visto yo. El calor, Kenji. Es el calor, exacto. Ganas de cantar. Chiquiplum, cuéntanos. Va a cantar, dice, quiere cantar. El calor me recuerda a canciones. A ver. Caliente el sol. ¿Tú has venido a actuar o a dirigir para saber? Si no, me retiro. ¿Cuál sería tu hashtag este verano yo? Según Chiquipo. Este verano yo salgo del closet. Por fin, felicitaciones. Hoy yo conozco unos chicos. Mira, yo conozco unos morenos de Chincha que te van a hacer, pero olvídate. ¿Cuál morenos? ¿Cómo? ¿No dice que ha salido del closet? Ok, es que te voy a contar, mira, te voy a comentar. Ya. Lo que pasa
¿Y? Que yo en el otro lado me sentía estar dentro del closet porque no hacía mucho. Siento que he salido del closet porque me siento libre. Por eso me decía. Después me suelta ese bujalú. La cama hace tu-tu-tu. Pa' mí que me hizo vudú. Esto a las mujeres que no. Ay, qué Marticito. Ay, Martín. Con este patito me ha provocado un patito al ají. Ay, qué rico. Pero tú sabes que pica cuando entra y cuando sale. ¿Cómo estás, pues, Marticito? Y este verano yo... Este verano yo la voy a pasar con la mujer que amo. Ay, qué lindo. Qué bonito. Ya. ¿Y dónde vas a ir con tu esposa? A ningún sitio. ¿Cómo? ¿No dices que vas a salir con la mujer que amas? Más bien cuando mi mujer se entere, lo que me va a pasar me puede matar. Ya, anda nomás ahí sinvergüenza. Este no cambia. Oye. ¿Cómo estás? Te he extrañado, Kenny. Desgraciada, nos dejaste, te pasaste. Ay, Dios mío. Te extrañé muchísimo, Kenny. Eres mala. No sabes cómo sufría todas las noches por querer verte, abrazarte. Ay, seguramente lo mismo le decías a la pollera. Obvio. Te cuento que este verano yo... Me voy a comprar un nuevo teléfono. ¿Por qué? Porque el otro me han robado. Ay. Oye, ahora vas a ver todas tus fotos íntimas, porque a ti te encanta tomarte fotos. Yo no tengo ninguna foto comprometedora, solamente tengo una foto donde estoy haciendo mameluco. ¡No! ¡De cosa! ¡Hay horror! ¿Y cómo dices que no tiene foto comprometedora? No tiene nada de malo que tenga una foto que las... ¿Cómo y el mameluco? Es que lo que pasa es que en la pandemia yo hacía mamelucos con mi tía, o sea, mamelucos, mamelucos. A eso me refería. ¿Ya? Tú que siempre con las cochinadas, Kenji. Ya, o sea que no lo voy a ver a Topito. No, ya. No, no, Kenji. Ya. Ya, eso es todo. Eso es todo, ya me vete después que vas a cantar algo. Kenji, ¿cómo está, mameluco? No, perdón, Topito. Emocionado de verte, Kenji. Claro, yo también. De verdad, es un sueño. Una pregunta, en ese teléfono tú debes saber, ¿hay algún videíto? No que yo sepa. No. Ah, te ha firmado dormido entonces. Sí, de repente. Ya. Bueno, este verano yo, Topito, ¿qué vas a hacer? Te cuento, Kenji. A ver. Este verano yo, ya sabes que a mí me ampallaron todo eso. Claro, ya pasó. Pero este verano yo he decidido ser un gran periodista. Ah, caramba, excelente, ya, por fin, qué bueno. Claro. ¿Y dónde vas a estudiar este periodismo? ¿Cuál estudiar? Yo no voy a estudiar. ¿Cómo? ¿No dice que vas a ser periodista? Claro, voy a ser periodista, pero voy a vender periódicos en la esquina de mi casa, pe. ¿Sí, por qué? Porque por fin me llegó otra. ¿Otra? Ay, pero ¿por qué los hombres serán tan infieles? Todos son igualitos hoy. ¿Y cuál infiel? ¿Por qué te vas por otro lado? ¿Cómo no dice que te vas por otra? ¡Claro! Mira, me llegó otra congeladora para hacer más marciano. Yo tengo mi negocio de marciano con mi primo Ventura. Entonces son riquísimos. Ya. Bueno, de coco, fresa, mango, lúcuma. Le das una chupada y vas a estar feliz, ¿ah? Sí, acá. Entonces te busco para la chupadita. Sí, eso es. Escucha, gracias, Tachito, te pasa. De probarte y de enamorarme de nuevo. ¡Pachi! Te cuento. Cada vez que voy a la playa, la gente me ve de frente, me dice, Kenji, yo, hola, tampoco. Pero cuando me ven de espalda, ¿qué crees que me dicen? ¿Qué te dicen? Hola, Pachi. ¡Ay, Kenji! ¡Qué bueno, me emociona! Oye, cuéntame, ¿este verano yo qué vas a hacer? Bueno, Kenji, este verano yo... ¿Ya? Voy a dejar de ser vicia, ya no aguanto más. Voy a empezar a
vender mi queque. ¡Mi queque, mi queque! Ah, no, hijita, mira, ahí sí te vas a llenar de plata. ¿Sí o no, Dani? Claro. Allá. ¿Qué? Pero, ¿a que no te puedo preguntar? Es decisión de ella, ella puede vender su queque. ¿Pero por qué te amargas? No me amargo. ¿Acaso ella es tu pareja? No, ¿qué cosa? No, pero no te amargues, pues. Mira, hijita, si has decidido vender tu queque, te felicito, porque te vas a llenar de plata. Y aparte, yo conozco a varios que pagarían precio por ese queque. ¿Qué estás hablando, Kenji? Ojalá que sea así, porque de verdad, o sea... ¿No te refieres a tu queque? Sí, pues, mi queque, pues. Mi queque, ahorita voy a comprar los productos, al mercado voy a comprar. Ah, para no. Poder hacer el queque para venderlo, ¿qué? Ay, hijita. Entonces, ¿sabes qué? Si vas a vender ese queque que preparas, vas a seguir siendo mi hijita. Anda nomás. Anda nomás. Yo me pregunto es, ¿para qué me pongo tanto si lo voy a tapar? ¿Tapado? Ay, yo andaría calata, digo, andaría Kenjicito. ¿Pero tú por qué te molestas? Yo no me molesto, Kenjicito. Ah, ya. Yo no me molesto, Kenjicito. Ay, me encanta cuando me secas. Ya. Oye, cuéntame, pues, ¿este verano yo? Este verano yo, Kenji. Voy a tratar de buscar más la sombrita, ¿sabes por qué? Porque yo, exponiéndome al sol, se me sancocho los huevos. Sí, de verdad. ¿Pero cómo vas a decir eso? Por favor, el público. Tampoco. ¿Ah? ¿Cómo que se te están cochando los huevos? ¿Quieres verlo? Mira, te voy a enseñar. ¿Qué? Lo que pasa es que en verano... ¿Ya? Estoy vendiendo huevos en la playa sancochados 5 de la tarde cuando baja el sol. ¿Ya? Entonces en el sol se me sancochan los huevos que estoy vendiendo. ¡Negocio! ¡Ay, Kenji, por favor! Ya anda nomás, estoy toda la vida con... Ay, Pepino. ¿Cómo está, Kenji? ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué está? No, todo tranquilo, sobre todo por el verano. ¿Ya? Yo lo pensé, lo decidí. ¿Ya? Yo en este verano, yo voy a andar con el pájaro al aire. ¡Dios mío, qué fuerte! Oye, bueno, cuando quieras pasearte, pásame la voz para estar atento, ¿ya? Ya, normal, yo voy a venir, es más, te va a mostrar mi pájaro para ponerte en tu mano para que... ¿En mi mano? Ajá. ¿En mi mano? ¿Qué tan grande? No, no, o sea, yo tengo mi loro y él te da la patita. ¡Ah, el loro! Da la patita. Ya me había emocionado. ¡Ah, la patita! ¡Anda! ¡Ay, este Pepino! Yo tengo unas ganas de platito. Estimado Kenji. Kenji. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo, ah? Quiero saber cómo estamos. El sol inclemente que me está cayendo. Por favor. Perdón, me está gritando, señorita. No. Kenji. Ah, ya. No, es que no tengo micrófono. Perdón, Kenji. Estoy con el micro de mano. ¿Ya? Kenji, por favor, quisiera que sepas que yo. No, es que no. Yo te he preguntado algo. No. Yo tengo que preguntarte para que tú me contestes. Te escucho, Kenji. ¿Ah? Como tanto tiempo que no te veía, yo pensé. Por eso te digo, yo tengo que preguntar. Ya. Para que tú puedas intervenir. Perfecto, Kenji. ¿Sí? Allá, Kenji, yo este verano... Pero si no te he preguntado nada. Usted me ha hecho sí. Nada, yo no he hablado. Pero ha hecho sí. ¿Cómo estamos de tiempo, ah? Lo siento, tengo muchas cosas que hacer, permiso. Renegando ahí. Claro, hemos ganado la semana. Señores trabajadores de ATV. Eso. Como ya todos ustedes saben, siempre se hace este directorio para presentar a los nuevos talentos. Y... busca tu celular afuera. Por favor, hombre.
Se está llevando la tiza. Tía, ¿me puedes dar una última oportunidad? ¡Oh, no, tía! ¿Más oportunidades? Sí. No confundas, ¿ah? No confundas. ¡Chétate! Anda, boca choro, por favor. Buena, dona Macha. Dona Macha. Señores trabajadores de ATV. No, gracias, prosiga. Esta reunión se debe para anunciarles el ingreso de un nuevo talento y figura en nuestro canal ATV. No creo que... Para mí es un verdadero honor. Honor. Señora, le prometo, perdóname. ¿Qué te crees, loro? Tú vas a repetir todo lo que yo digo. Es que a veces no capto muy bien las palabras. La agarró de hijo, Qué vergüenza. Felizmente todavía no ha ingresado nuestra invitada especial. Si no, qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, voy a pasar a presentarles a nuestra nueva compañera, una gran figura de la televisión. Por si acaso, no es cualquier pichiruchi. Ella es una mujer muy inteligente, elegante, reconocida. Todos los canales la quieren tener. Pero obviamente la tenemos aquí, en exclusiva. ¿Nombre? ¿Quién es? En ATV. ¿Quién es? Y esto, por si acaso, ocurre ahora. 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 Ocurre ahora. Ocurre ahora. Muy bien. Está muy bien hoy día. Ahora. ¡Sácale el micro! ¿Se puede sentar ahí? ¡Ya pasa, oye! ¡Ah! 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 Señoras y señores, sin más ni más, ha sido reportera, conductora, actriz, escritora de libros. Perdona, no son cualquier libro pichiruchi. Libros exitosos. Señoras y señores, sin más ni más, la gran Mavi La Huerta. Mavila, ¿es Mavila o Mavila? Es Mavila. ¿Quién ha dicho Mavila? Que se vaya. ¿Qué pasó? Voy a decirle que está muy hermosa, Mavila, de verdad. Muchas gracias. ¡No, no, no! ¡Sí, me discoteca! Le tengo que decir algo así simple. A mí toda la vida me han confundido con Mavila. O sea, tú cuando vas por la calle... Cuando voy por la calle, oye, Mávila, 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 yo miro así. Y cuando firmas pones Mávila. Mávila. Pero con acento en la... Con acento en la... ¿Ya ves? Y por eso me pinté el cabello así, medio castañito, así, por porque... porque eres admiradora de Mávila. Admiro bastante. Yo tengo los pies igualito a Mávila. ¿Ah, sí? La forma, pero la talla no creo. Mávila no pierde celulares. Bueno, como les encargué a cada uno de ustedes, claro, tienen que traer una pregunta. Obviamente con todo respeto, porque Mávila es una señora. Ya, y acá no se vienen a hacer los graciositos, por si acaso. No, 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 no.
Porque yo imprimí, tú tranquila, Mabel, que yo estoy acá. Yo sé. Bueno, confío, confío. Muy bien. Confío. Entonces, vamos con la pregunta. Bueno, ¿y cómo la estás pasando acá en ATV? Muy bien, estoy sumamente contenta, de verdad. Ya. El trato ha sido el mejor, de verdad me siento muy cómoda. Pero faltaba venir acá. Yo quería venir a la escuelita, es más. ¡Epa! Es que la gente a veces tiene una idea, pues... Yo también soy diferente. Su hincha. ¿Ah, sí? Yo también soy su admiradora. Gracias. De ella, del señor de ahí de lentes también. ¡Ah, cachita! Sí, de la señorita también. ¡Ah, bien! Gracias. ¡Listo! ¡Alfredo! ¡Alfredo y Alfredo! ¡Oh, sí! Propicio para las preguntas. ¿Preparada? Preparada, listo. Vamos con la pregunta de Alfredo. Bueno, a mí me han dado una pregunta, pero que estoy acá. La verdad que esta pregunta no la voy a hacer. ¿Ya? ¿Pero puedo saber cuál era la pregunta? Ahí está. ¿Me la puedes dar? A ver. No, mira, la verdad que... ¡Por favor! Te pido, por favor, que no la leas. ¡Dale la pregunta! ¡Dale, oye! ¿Te puedes decir algo en el oído? ¡Invítale papa rellena y te lo da! Secretos en reunión. Es tímido. Bueno, ya. Te quedas tímido. Este. Chiquito. Mávila, hace poco. Ya va a comenzar, ocurre ahora. Claro. Hace poco he anunciado que el 9 de abril me voy a casar. ¡Ah, caramba! ¡Wow! ¡Ya! Pero ¡felicidades! No sé todavía con quién me voy a casar. Pero el 9 es mi casa. Ya. O sea, ¿te casas sí o sí el 9? Sí. Solamente quería hacerte una pregunta. Ya. ¿Tú crees que un día de estos podríamos ir a tomar un café o a cenar? Se pasó, ¿ah? ¿Qué lanceta que se tiene? Para conversar de política, de televisión. ¿Qué va a ser de política? ¿Qué política para atrás? Intercambiar ideas y sí. A lo mejor me puedes dar una secuencia en tu programa para un segmento de humor, algo gracioso. Yo podría comenzar de cero. Ningún problema, de verdad que ningún problema. Bienvenidos todos a Ocurre Ahora, cuando quieran en su casa. Sí, pero el café irían todos. El café. No. El café. Depende de dónde. Claro, ni loco, pues no la vas a llevar a tomar café a un mercado. Tiene que ser el café. No. Y también el lugar, pues. Claro. Ya. Tú conoces, tú tienes tu hueco de café. Ya. Entonces ya está contestada tu pregunta. Listo. Gracias, no, gracias. A ti. Ya viene la lipo. Ahora viene la pregunta de Topito. Bravo. A ver. En primer lugar, ¿no? Ten cuidado, Sí. No. En primer lugar, déjame decirle que es muy guapa. Ya nadie te cree. Sus ojos son dos luceros, su boca es una... La pregunta ya. Limítate. O te vas. Ya voy a... Bueno, señorita Mávila. ¿Ya? ¿Estás leyendo? Yo que soy un hombre comprometido. ¿Qué? Sabemos. Okay. Y hace poco me han ampallado. Sí, es cierto. Ya. Mi pregunta es, ¿perdonaría usted alguna infidelidad? ¡Uy! ¡Ay, qué bonita pregunta! ¡Qué fuerte! ¿Ya? ¡No! Nada, muy bien. Determinante. Descartado. O sea, infiel y chao. Chao. ¿Estás escuchando? ¿Qué, señora? ¿Qué me mete a mí? Solo te pregunto si estás escuchando. Ella perdona. Vamos con la pregunta de Percy Diestra. Señor.
señora Mávila, déjame presentarse. Está? Soy Percy Diestra, imitador, locutor. ¡Ah! Para que me conozca, fue compañero. Ya, para la pregunta, señora Mávila. Por favor, la escucho. Usted igual dejó su casa anteriormente, ¿no? Su, donde trabajaba. ¿Sí? Mi amigo Chiquiplú y yo también dejamos nuestra antigua casa. ¿Ya? Para pertenecer aquí a ATV. ¿Cuál es el punto? La pregunta es, lo que pasa es que vine a JB en ATV, ¿ya? ¿No? Porque me prometieron que iba a ser bastantes personajes. ¿Ya? Pero actualmente me tienen como relleno. La pregunta es, ¿qué me aconseja usted? Claro, sí, claro. A ver, está un poco complicada. Que siga siendo el abuelo. A ver, le aconsejaría que hable, siendo muy sincero, con el corazón en la mano, con su jefe. Y que le diga que usted puede dar más, que está capacitado para dar más. Pero en un tono convincente, ¿vale? No, pero el problema es que yo no vine por mi jefe, sino el hermano de mi jefe me trajo. Habla con el hermano, pues. Habla con el hermano. Y todo esto ocurre ahora. Pero qué hermosa que es. Pregunta del señor Chiqui Plum. Cuidado. Ahí se le ve. A ver. Gusto de conocerla, señorita Mávila. Qué bonito. Déjeme presentarme. Mi nombre es José Luis. José Luis. Pero todos me conocen como Chiqui Plum. Yo sé que usted es una persona... Chiqui Plum por lo chiquito y explosivo. Qué bien se ve. Yo sé que usted es una persona muy preparada. Yo le quiero comentar, por ejemplo, como Napoleón medía 1.64. Ya. Gandhi, más o menos, medía 1.63. Sí. Mozart medía 1.62. Y también el amigo Schubert, 1.52. Ok. Mi pregunta es, ¿a usted le gustan los chatos? Por lo menos que sean de mi tamaño. O sea, Mavia prefiere saltito. Sí, para mí el tamaño importa. Claro. ¿Qué pasó, pues? Ya, entonces saquen las otras preguntas, las rojas, las preguntas rojas. Ya. Vamos con la pregunta de Dayanita. Mavilita hermosa, preciosa. Lo que yo te quería comentar es que usted era reportera, actualmente eres una figura acá de obviamente, pues. De televisiva, de ATV. Obvio. Para llegar a usted como ha llegado, ¿ha tenido vara? ¿Qué? ¿Vara? Oye, esa es una pregunta. Ella solo con su talento periodístico no ha necesitado ninguna vara. Recomendación, yo lo demostré en la pantalla con su chamba. ¿Qué estás preguntando? ¿Qué vara? No he tenido vara, pero sí he aceptado consejos. Sé escuchar consejos. Gracias. Ahí está. Listo. Qué bonita que es, de verdad. Una más y de los pelos te saco. Pregunta de Gabriela Serpa. Yo tengo una pregunta. Perdón, se te ha roto la falda. No, así se modela. Tengo una pregunta para usted. Bueno, 150, es una pregunta capciosa. ¿Capciosa? ¿Te lo puedo hacer? Sí, claro. Ok, mira. Si tengo 150... ¡Puedes saberlo! Bueno, ya apúrate, oigo. A ver, si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas quedan vacías? Bueno, 150 sillas y 150 personas. Si las personas no se sientan, las sillas están vacías siempre. ¿Tú qué dijiste? Ya la agarré. Yo también respondí igual, pero que ay, hijita. Yo tengo una pregunta para la señorita. No, no, por favor. No, me da vergüenza. No, me da vergüenza. ¿Se la puedo decir a la profesora? No, 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 nomás. Ponte de pie. Lanza nomás. ¿Seguro? Ya, si no lo editamos. ¿Quién es tu cirujano? Porque estoy interesada. Ahí está. Ahí te paso los datos. Muy bien. Pregunta de Cachito. Ay, Cachito, lo quiero un montón. Ahí
incomoda algo en la pregunta, pero te lo voy a hacer. Más, sobre la pregunta, el día que has llegado a TV te he visto muchas entrevistas. Ajá. Sobre todo con tu gran amiga del alma como es Pamela Berti, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. En una de las entrevistas habla de tu edad, no tiene ningún problema con la edad, ajá, igual que tampoco lo tengo yo, ¿no? Pero a tus 50 años se te ve juvenil y creo que siempre mantiene. Dime yo si tengo problema, por ejemplo, con la sordera. Me escucho por un oído sí y por otro no. Dime, ¿tienes problemas con el oído? Con la sordera. ¿O todo está bien? ¿Ah? No. Todavía todo funciona. La... Todo. Más, pero no se dice. No te puedo creer. Sí, porque te tienes que pasar el dato, te dije. Yo pensé que no te iba a decir, pues sí, dale, dale, pues. Yo estaba preguntando. Vamos con la pregunta de Cintia. Ah, no, la engreída, no. La engreída. Señorita Mávila, mi pregunta es la siguiente. Si las mujeres no podemos salir a la calle vestidas como nos gusta salir, por hombres maleducados que nos faltan el respeto, ¿cómo podemos hacer para que esto pare? Quizá tengo que guardar mis shorts cacheteros. No. No. Ahí está. Ay, ay, ay. No, no, no lo guardes, préstame, lo dice. Ay, casi iba a decir eso, pero... A ver, yo creo que las mujeres nos merecemos respeto. Claro. Nos podemos poner lo que nos dé la gana ponernos. Uh-huh. Ya. Y que eso no significa que nos tienen que faltar respeto por eso. Uh-huh. Es más, cuando no estoy al aire en el noticiero, también tengo yo mis cositas. ¡Ay! Pero la primera, que me faltan el respeto. ¿También sus cacheteros? Entonces podemos intercambiar. ¿Cachetero con relleno vale? Ya. Pregúntale a Parche. Pero si me falta el respeto, cachetada. Cachetada. Una cachetada. Ya sabes, Pepino. Pregunta de Martín Farfán. Vamos. Ya. Bonito Moreno. Señorita Mávila, con todo el respeto que se merece, le doy la bienvenida aquí a ATV. ¡Caramba! ¡Qué bonito! Y decirle de que no hay una persona aquí dentro del canal que no haya probado el turrón de la tía Bombele. Así que por favor, compañero, terminando la secuencia, a ver si me hace su dirección, voy a hacer llegar un par de kilos. Son buenazos. Y aparte ahí le voy a mandar mi número telefónico para que me llame. Para el yape, sí. Bienvenida. Gracias. Está bien, pensé que me iba a invitar turrón. Sí, también. Por supuesto que sí. Uno invitadito. Yo lo compro. Pobrecito. Sácale el micro. Vamos con la pregunta de Dani. Señorita Fabila, buenas, un gusto conocerla. Igual. La pregunta es... Qué caballero, ¿ah? Cuando un periodista empieza... Ya. Se mete a la oscuridad, a los charcos, a donde lo manden, al campo. Es cierto. Pero cuando ya pasan los años, pues ya... ¿Qué? Chicos, ¿Qué? Cuando ya... ¿Qué es eso? Se vuelven conductores. Ya. Se vuelven conductores. Algunos ya no quieren salir al campo. La pregunta es, si a usted la mandan así, tal cual. Ya. Rayita Mávila. Dice, cúbreme un huaico. ¿Va o no va? A la actualidad. Ah, qué buena pregunta. A ver, Mavila. A ver. Ya. A ver, no es que... Claro, exacto. Sí, tu movimiento es allá. Sí. Para la próxima, por favor. Claro, no, desubicado. No. Pero sí, me pongo las botas y voy, ¿ah? Contestar la pregunta. Pone sus botazos y listo. Pregunta de Pepino. Con cuidado. No, todo está presente. Tranquilo. Con respeto, la verdad, señorita Mávila. Preséntate, Pepe. Por favor. Yeah. Bueno, yo soy comandante Pepino, soy de la selva, soy de Quitos, ¿no? Yeah. En este caso, ya que usted ha trabajado en otra empresa, y tú sabes que en toda empresa. Siempre hay una malvada en el cuento, ¿no? Una bruja. Una bruja por ahí. Yeah. Y acá en este canal hay
hay una brujaza. Por favor, además, lo conocen como la cortacabeza. Y estamos hablando a la señora Magali. La verdad, la pregunta. Si usted lo invitaría a su programa, se ocurre ahora, sería en vivo o virtual, o sea, presencial o virtual. Precísame una cosa, ¿yo invitaría a Magali o ella me invitaría a mí? Ella le invitaría, claro. No, si ella lo invita, por ejemplo, ¿no? Si ella me invita... ¿Te invita a ti? ¿Sería presencial o virtual? O virtual, a ver. No, no tengo ningún problema de que sea presencial. Y a mí también me gustaría invitarle, siempre es mejor presencial que virtual. Una mujer valiente, pues, hijito, ya, siéntate. Vamos con la pregunta de Pachi. El chorca chetero. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Marina Los Mávila. Un gusto conocerla, yo soy venezolana. Mi pregunta es, yo sufro mucho porque todas las mujeres dicen que lo mío es puesto. Usted es una persona muy culta, inteligente. ¿Usted piensa lo mismo? Sí. ¿Puedo ver? Sin comentarios, dice Marina. Ella inventó los chorca cheteros. Se ve súper natural. ¡Qué bonito! Sí, diplomática. Se ve nomás. Se ve. Y cerramos con la pregunta de Yuquita. Soy su fan. Buenas noches. Señorita, simplemente para preguntarle, perdón, para decirle que personalmente nunca la había visto hoy. Es la primera vez. ¿Y? Tal vez en portadas, en portadas, entrevistas. Y en mis sueños, porque la verdad. Es una realidad, porque no sabía que guapa, tan bonita, tan preciosa. Sí, ya. Dios la bendiga. Ya. Muchas gracias. Pregunta. Bueno, yendo a la pregunta, ¿a usted le gusta algún trago, no sé, en especial? Con el respeto que se merece, Sí, sí, por supuesto. Trago favorito. Tengo dos tragos. A ver. Dos, ya. ¿Cuáles serían? Anota para el café. ¿Cómo que el otro se lleva? Está invitándole a un café. Son dos tragos, pues. Uno para acá. Ahí está, qué bonito. Vamos a partir, claro. Señorita de la felicidad. Gracias. Ya, mira. Uno, el pisco sour. Un buen pisco sour, seco, frappé, rico para el verano. Coincidimos, señorita. Y el segundo, un Negroni. Eso sí tengo que probar. Ya, hijito. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Muchas bendiciones. Gracias, hijito, ya. Bueno, Mávila, muchísimas gracias por haber visitado nuestro programa. Realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerte como nueva figura de nuestro canal. ¡Bravo! Un aplauso. Mávila, gracias. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Nos vemos en el café. Chao. Nadie sabe para quién trabaja. Señoras y señores, hace algunos días nuestra querida Yola Pollastri ha anunciado su retiro definitivo.
Lo mismo que pienso yo. No estamos de acuerdo, nadie quiere yo la que tú te retires, que no sea... Porque es imposible. Así tú lo que digas, nosotros siempre te llevamos en nuestro corazón y siempre estarás presente, Yola Polastri. Olvídate, que nadie que me retiro, ni tonteras. Ya, por favor. Así que, de igual manera, yo me pregunto por qué Yola habrá dicho eso. ¿Por qué ella habrá tomado esta decisión de decir ya me retiro? La verdad, son cosas del Orinoco que ustedes no la saben, ni yo tampoco. Para eso hemos invitado a un especialista. ¡No! Para que él nos pueda decir más o menos qué es lo que ha pasado. Vamos a invitar al especialista en las personalidades, el doctor Sin Rulo. ¡Epa! Disculpa. Hola. Calla la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo, doctor Tomás Sin Rulo. Saludos para todos mis camarógrafos locos, enfermos. Claro. Doctor, dígame, dígame. Tomás Sin Rulo. Dígame usted. ¿Qué es lo que ha pasado con Yola? Mira, antes de hablar de Yola, tú sabes que sus temas de Yola son eróticos. ¿Qué cosa? Por favor. Claro. Tanta generación. Cuando vengas a malograr, pues acá mi cerebro. Pero escúchame, ¿cómo que erótico? Escúchame, enferma. Lo que pasa es que yo soy un analista. ¿A quién se le ocurrió llamar a este señor? Por ejemplo, mira, por ejemplo, vamos a analizar el tema Cepillín. Cántame Cepillín. Cepillín, Cepillín, en la feria de Cepillín. Con ese tema, ¿cuánto han cepillado? ¡Claro! El otro tema, por ejemplo, la gallina. Cántame el coro de la gallina, es erótico. Escucha, escucha. La gallina turuleca ha puesto un huevo. ¡Ahí está! ¿Qué ha puesto? Un huevo. El huevo es erótico, ¿no? ¡Ahí está, pues, erótico, no! ¡Claro! Hoy no vengas a malograrme mi cerebro. Y por un tema de Yola se ha destruido hogares. ¡No! ¡Claro! Un tema de Yola. Por ejemplo, cántame el teléfono. El telefonito es una necesidad. Llamada tras llamada. Llamada tras llamada. ¿Llamas a tu trampo? No, ¿se destruye hogares o no? ¡Claro! ¿Es eso? Pues no te pases, pues, Tomás. Ha venido acá a destruirnos a nosotros la ilusión de las canciones de Yola. Vamos con el análisis por qué Yola se retira. Eso es lo que yo quisiera saber. Tú, como especialista, explica por qué se retira Yola. Lo que pasa es que Yola sufre un trastorno del cual llega del cerebro, bota, ¿cómo se llama? Esta información al cerebro de la capa y llega a las neuronas. Y las neuronas se transforman tipo... ¿Me entiendes? Y comienzan a decir... La, 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 la,
Pregunta para Yola Yellow. ¿Cuál es el nombre completo de Yola? Vamos. El nombre completo de Yola es Yola Piedad Polastri Giribaldi. ¿Sí? ¡Buena! ¡Sí! 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 Así es cuando se estudia. Ya, pasa adelante, tú no vienes acá a corregir acá. Timoteo, Timoteo, tú no eres Yola, soy Timoteo. ¿Cuáles fueron los nombres de los dos programas más exitosos de Yola Polastri? ¡Vamos! Habla tú, la. Hola, Yola. ¿Ya? Está bien. Y este... ¿Y el mundo? ¿Y el mundo mágico de Yola? No. Nada. Hola. No. Nada, bola. Hola. Nada. Hola, Yola. Uno, ya. Y el otro es el y mundo... Y chao, Yola. Chao. ¿Se pasó? Ha venido a hacer hasta ahora conmigo. No, señora. Es que... O sea, me estás en falta y todavía viene a faltar respeto. Sí. Uno es hola, Yola. Al otro no le hacía broma. ¿Ya? El otro no sé, señora. El mundo de los niños, pues. Sí. Por favor, hombre. Paso adelante. ¡Oh! Sí, tengo. Yo la canción, ¿sabes? Yola. ¿En qué teatro Yola estudió actuación? ¿En qué teatro Yola estudió actuación? Claro, era muy joven, pues, no es esa. Ya, ¿teatro? ¿El Teatro Canut? ¿Dónde se ha visto que el Teatro Canut daba en clase de actuación? No sé. Ahí se ha presentado durante años grandes espectáculos, pues, hijita. El teatro... Ay, ¿cómo se llama este teatro que está...? Perdón, señora, disculpe que la interrumpa, pero... No es por defenderla, ¿no? No es por defenderla, pero está faltando la verdad. En el Teatro Canut, el señor Efraín Aguilar da clase de teatro hace muchos años. Sí, sí, sí. Daba, pero ahí se daba clase de teatro. ¿Y tú qué cosa eres? ¿Qué es? ¿Una casaca y la señorita? ¿Qué cosa? ¿Ah? No, pero... ¿Qué cosa? ¡La esperanza de la vida! ¡La esperanza de la vida! ¡Insiste! La señorita ya tiene quien la defienda. ¿Ya? Ya tú no tienes por qué meterte. Ya está. Dale, dale. Cuando te acuerdas, te pones en defensor. No se le ve. ¿Y a tú feliz que te...? No, normal, pues, pero creo que es el Canut, no sé cuál. No. El Club de Teatro de Lima. Fue donde estudió Yola. Eso es antiguo, pues. Ah, yo soy vieja, entonces. Una vieja mierda. Soy una vieja mierda. No, señora, no, bien, con bien, respeto, no. A una vieja nomás, sí, entonces soy vieja. A vieja sí soy. Pero está guapa para su edad. Ay, 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 nada más tú sí. ¡Ya me acabo! ¡Ya vas a llegar ya! Paso adelante, defensor. Hágate listo. La baseca, la baseca. ¿Qué tiene? ¿Qué figuras? ¿Qué figuras conocidas de la actualidad fueron burbujitas? ¡Ay, ay, ay! Ah, me está regalado, ¿eh? Alberto Bengolea. ¿Ya? Orderique. ¿Ya? ¿Y este, cómo se llama este pata? JB. Espérate, espérate. El jibarito. ¿Qué jibarito? ¿Quién es el jibarito? ¡Jibarito, pegue! A ver qué cante. El jibarito va cantando así. Riendo así por el camino. ¡Ay, ay, ay! ¿Su nombre, señor? Jorge Luis Luren. ¡Qué pesado! Jorge Luis Luren Benavides Gastelo. ¡Oiga, no! ¡Buena! Señor de Luren, buena. ¿Por qué, señor de Luren? Me dije, ¿cuál es el chiste ahí? No, es que Luren. No me puede llamar Luren. Es un santito. Perdón, señora, pero... Que hace mucho milagro. Perdón, señora, disculpa que interrumpa, pero está faltando el respeto porque te voy a explicarlo. Mi padre le hizo una promesa al señor de Luren en la iglesia porque mi mamá tenía un riesgo. Dijo, si mi hijo nace bien, con su cabeza chiquita, todo... Mírame. Le voy a poner... Luren.
Y así fue. Entonces vienes ahora a burlarte. No, yo dije lure por el santito, porque también es bueno. Es muy bueno, al igual que usted. Una más. Una más. Una más. Y queda eliminada. Bueno, ya. Guerra avisada no mata gente. Paso adelante, joven. Edith, Edith. Bueno, Edith, Edith, Edith. ¿En qué conocido teatro Yola ha hecho sus presentaciones de su show espectacular? Aracilita. En el Teatro Canut. ¿Qué? ¿Pero por qué? No, ahí sí, porque ahí se hacen presentaciones. Ahí se presentan todo el mundo. En el señora, disculpe. En el Marzano. No, no, perdón. Teatro Marzano. No, no. Usted está poniendo cara y Yola unas tres temporadas de circenses las hizo en el Teatro Canut. Claro. Claro que sí. Es verdad. Disculpe, ¿qué? ¡Buena! ¡Ah! En el Teatro Canut. Bien, ahora bien. Ya. Oye, hijito. Ahí está. ¿Qué te pasa? Es que estaba estudiando el personaje. Ay, 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 tú sí, tú me acabas de sacar cachita, ya sabes, ¿no? Bien, bien, bien. Pasa adelante. Paloma la guaracha. Sin yo problema. La paloma. Paloma la guaracha. ¿Qué ha pasado? Mira los zapatos, mira los zapatos. ¿Qué ha pasado con los pies? Mira, señora. Señora, me han dado... Pues no me valores el vestuario. Señora, me han dado un calzado que no es mi talla, señora. ¿Ya? Y todo así, pero chamba, chamba, señora. ¿Qué estamos? Están distribuyendo. Señora, mentira, bueno, mentira eso. Él hace para hacerse notar, nomás. Todo le cae mal a él. No quiere ponerse nada, señor. ¿Cuál fue el estadio que Yola llenó de bote a bote? Ay, ay, ay. Yo me acuerdo haber ido a ese estadio. Harumi también fue. Reventó. Algo increíble, algo nunca visto. El estadio explotaba de niños con sus familias. O oh, estoy mintiendo, Harumi. Sí. Fue grande. Señora, ¿puedo darle dos opciones? ¡No! Dos, dos, dos. Pero solamente dos, dos, dos. Solamente dos opciones. Gaby sabe. Bueno, estoy muy seguro, pero le voy a dar dos opciones. A ver, tus dos opciones. ¿El Estadio Nacional o el Estadio de Alianza Lima? Pero uno de los dos. Al Matute. Pues tiene que coger, pues acá. Porque yo he podido decir muchos estadios, pero solamente. No estoy muy seguro si es... El estadio de Alianza Lima, señora. ¡No! Nada. Fue en el Estadio Nacional. ¡Qué burro! Disculpe, señor. Paso adelante. No sé, señor. No sé, señor. Laura, yo la geriátrica. Te voy a dar una fácil, ¿eh? Porque veo que soy tu amigo. Biden en el downtown. ¿Cómo se llamaba la famosa gallina de Yola Pola? Te ha regalado. Así, si no dices esto... Chelita, ¿ah? La gallina guarapera. La gallina guarapera. ¡Ay, ay! Guarapera. ¿Ah? La gallina chelita. ¿Chelita? Ah, eres cachaciento, eres. ¿Ah? No, la gallina de Turuleca. Ay. La gallina Turuleca. ¡Buena! Ya, a su sitio. Y ahora vamos a jugar el juego de la memoria. Colores que Yola ha usado en sus vestuarios. Vamos. Fucsia. Muy bien. Fucsia, amarillo. Ya. Fucsia, amarillo, rojo. Fucsia, amarillo, rojo, verde. Fucsia, amarillo, rojo, verde, rosado. Fucsia, amarillo, rojo, verde, rosado, azul. Azul. ¿Tú eres el cielo? Fucsia, amarillo. No, 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 ya no. Fucsia, amarillo. Rojo. Rosado. No, 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 no. ¡Caballero! Ya, hijito, ya. Rosado te pones tú cuando chupas, nada para allá. ¡Una etiqueta azul! Departamento del Perú que Yola ha visitado con su gira. Vamos. ¡Trujillo! Ya. ¡Chiclayo! ¿Y no. Trujillo? ¡Ay, ya, señora! Perdóname, no, una más. ¡Señora! Señora, ¿por qué estamos aquí? Eliminada. Señora, ¿qué es verdad?
Ah, ¿ves? Ah, ¿verdad? No, no, claro. Pero ha hecho donde ha hecho su show. He hecho su show. Pero dijo departamento. Yo dije departamento. Ya ves, señora, el departamento no es... Metro Trujillo. Metro Trujillo. Sí. Por decir Trujillo, eliminado. Ya. Eliminado los dos, entonces. No, yo te seguí la cuerda. No, tú nomás. No, porque ella tiene vara, porque ella tiene vara, nomás se queda. Listo. Partes del cuerpo que no rascamos. Vamos. La cabeza. Ya. La cabeza mayor. Ya. Ya, la cabeza, sigue. La cabeza, la nariz. Ya. La cabeza, la nariz, el codo. El codo, sí, también. La cabeza, la nariz, el codo, el cuello. Ya. Pam. La cabeza, la nariz, el codo, el cuello, la espalda. Ya. La cabeza, la nariz, el codo, el cuello, la espalda, el culo. Oye, 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 ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasó? Muslo, iba a decir, muslo. Muslo. Por decir palabras soeces. ¡Afuera! ¡Elimínala! ¿Qué dice? ¡No, no! ¡Elimínala! ¡Elimínala, elimínala! Corrigió. Corrigió el muslo, muslo, muslo. Ah, el muslo. Que se quede acostado, no está sacando. Bueno, ya el muslo, ya. Muslo. Sí, sí. No puedo. Mis corrugotitos. Lugares donde hacemos cola. Vamos. El banco. Ya. El banco, el estadio. Ya. El banco, el estadio, el baño. Ya, está bien, el baño también. El banco, el estadio, el baño, es un cajero. Cajero, está bien. El banco, estadio, baño, cajero. Ya. En Luz del Sur. Luz del Sur. Ya está bien, está bien. Ya, ya está bien, está bien. Ahí se hace cola, papá. El banco, el estadio. Ya. El baño, el cajero. Sí. Luz del Sur. Sí. Y... Por favor. El restaurante. Restaurante. ¿Hacemos cola en los restaurantes? Sí, 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 a veces sí, cuando está lleno. Y Solina, y Solina. Hay siete sopas, siete sopas. Hacen, hacen cola. Bueno, cuando el restaurante está lleno, a veces hacemos cola. Tienes razón, ya. Mercado Central. El banco. El estadio. Ya. El baño. Sí. El cajero. Ya. Luz del Sur. Sí. Restaurante. Ya. Sedapal. Ahí está. Está bien, para pagar el agua, está bien. Ya, ahora. ¿Qué pasó? Ahí va, En el banco. Ya. En el estadio. Sí. En el estadio. Venga a dormir, ya, señora, ya saca. Señora, ya saca el tiempo, señora. Oye, pesiquito, ¿qué cosa? En el estadio. En el baño. Ya. En un cajero. Ya. En un restaurante. No. No, no, no. No, no, no. Eliminado. Ya. Listo. Deberíamos seguir con la cola. Frases que usamos para terminar una relación. Clásica frase, ¿no? Ya ganó, ya. Ya, vamos. La que le dices al fulano. Lo siento. Sí, lo siento. Lo siento, te mentí. Lo siento, te mentí. ¿Ya? Lo siento, te mentí. ¿Ya? Te vi en Magali. ¿Qué pasó? Te vi en Magali, sí, está bien, claro, es una... Lo siento, te mentí, te vi en Magali. ¿Qué pasó? Terminamos. ¿Qué pasó? ¿Ah? Terminamos. No, eso no es, eso no es una frase. Estoy completando, pues, o sea, estoy completando la idea.
Pero esa es una excusa. Claro, para... eso no es excusa. No, completamente. O sea, tú te acercas a tu pareja y le dices, ¿qué pasó? Terminamos. Esa es una excusa. No. Eso no es, no es una excusa, señora. No es excusa. Eres compañero. No, es excusa, señora. ¿Cómo que no es excusa? No es excusa eso. ¿Tú no dices, por terminamos? Dar una excusa que no es excusa, queda eliminado. Ya, hijito, ya. Anda a buscar a tu madrina, Melo. Acá quedamos, tú y yo. Quedamos tú y yo. Por último, excusas que decimos en nuestro trabajo cuando llegamos tarde. Me quedé dormido. Me quedé dormido, muy bien. Me quedé dormido, me secuestraron. ¿Ya? Me quedé dormido, me secuestraron. ¿Ya? No hubo taxi. No hubo taxi, ¿ya? Me quedé dormido, me secuestraron, ¿ya? No hubo taxi. ¿Y? Se fue la luz. Se fue la luz, ya. ¿Está bien? Me quedé dormido, me secuestraron, no hubo taxi, se fue la luz. Había tráfico. Ya, había tráfico, está bien. Me quedé dormido. ¡Ay! ¡Ataque soplan, señora! ¡Me secuestraron! ¡Paso, man! ¡Ay, ay! ¡Fuera acá! ¡Ganamos, madre! ¡Gana yo la bola! Vamos con los musicales. Comenzamos con Yola Yellow. Vamos. Señora Gloria, escúcheme. Lo he hecho viajar a mi sobrino. Ha venido de viaje, viene de la selva. ¿A tu sobrino de la selva? Churrísimo, guapo, hermoso. Ah, ya. Lo máximo, de verdad. O sea, es un piedrón. Tiene un talento espectacular. ¿Ya? Yo quisiera que usted le haga un favor. ¿Un favor? Sí, ¿puedo hacer un favorcito? Sí, como no, ya, no hay entonces, problema. Que pase nomás. Ah, que pase, a ver. ¡Sobrino! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Ya, Lola, un favor. Dame la oportunidad primero de la selva, Petit. Quiero verte primero bailar, hijito. Ya, ya, listo. Yola Yellow y su sobrino Loretano. Vamos. ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Vamos ahora sí con el musical de Hola Bola. Señora. Chicos, pasa Hola Bola. Señora, sí. Tú sabes que yo así nomás nunca le pido favores, ¿ah? ¡Ah, sí! No será lo que me estoy imaginando. ¿De qué, señora? No, por si acaso no se puede bailar con familiares, amistades o personas cercanas. No, lo que pasa es que yo traje un amigo de Piura. Ya. Y quiere demostrar su talento, bailar. Me dijo, llévame en JB. Ya. ¿Y tú le dices? Y yo lo traje. Pues, ¿le vas a hacer el favor? Le voy a hacer el favor. Ya. ¿Ya lo trajiste? Ya. Sí, vende turrón. ¿Qué modo hacer, pechiquito? Ya lo trajiste, ya. ¿Qué cosa hago yo? Ven. ¡Ven! Señora Yola, ¿qué tal, tía? ¿Cómo está? Chiquito. Pero, hijita, ¿por qué insistes con lo mismo? Pues, hijita, tiene que cambiar, pues. ¿De qué, señora? ¿Ah? Tía, voy a bailar. Voy a bailar. Yo estoy hablando contigo. Yo estoy hablando contigo. Voy a demostrar mi... ¡Cállate la boca! Confiado. Ahora entiendo por qué no lo sueltas acá, el hombre. ¿De qué? Por lo que estoy viendo, pesijita. ¿Ah? Pregúntale, señora. Bueno, mi pregunta es clave. ¿Por qué el señor ha venido disfrazado de Pinocho? Por mentiroso de siempre. Ah, por mentir.
Ya. Creció la nariz. Se nota que es cierto eso, mentiras. Te ha disfrazado Pinocho por mentir. No, no, he venido por el musical. Ah, ya. Me han dicho, disfrázate Pinocho, entonces me he puesto de Pinocho. Está bien, está bien. Ahora, cuando tú mientes, ¿a quién le crece la nariz? ¿A ti o a ella? La nariz con... ¡Baila, hola, bola y Pinocho! ¡Venga, a su madre! Ustedes se han dado cuenta, pero me avisan en el switcher que se le salió la nariz. Se le salió la... ¿A qué? Ah, ¿cómo? ¿A quién se le va? ¿A Pinocho, pues, hijita? No, no, está bien, pega. No se le salió. Hijito, gracias. Ya. Gracias, gracias. Listo, gracias, hijito. Ahora vamos con Yola Arcoíris. Señor, espérese un ratito. Ocupar, señora. ¿Qué cosa quieres? Voy a bailar con un chico que es el quebradito, le dicen el quebradito, porque tiene tremendo torrete. A bailar con Pachi. A ver, para entenderte. Va a bailar con Pachi maquillada. Va a bailar con un chico que le dicen el quebradito, porque según tú... Tiene un totorrete grande. Tiene buen totorrete. Sí, usted lo va a ver hoy. ¿Ya? Ahora, ¿no se supone que ya tú tienes una relación formal? Pero eso no tiene nada que ver. O sea, no hay un respeto a tu pareja. Sí, claro. ¿Te gustaría que él diga buen totorrete de una chica? No, pero es que así lo conocen en el circo, también lo conocieron como el chico del totorrete. Ah, ya. Tú eres lorito, eres tú. Con respeto, usted sabe. Ah, totorrete con respeto. Claro. Ah, ya, bien que mira, bien que chequea. Le va a gustar. Bueno, ¿cómo que me va a gustar? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila, señora? ¿Cómo baila? Por favor. Yola Arcoíris y el niño totorrete. Vamos. A ver, quiero ver, a ver. O sea, pasa acá. Ahora entiendo todo el discurso, el totorrete, todo para la cargadita final. No, señora, todo con respeto. Usted sabe, es un bailarín profesional y estoy haciendo mi trabajo. Nada más. Opinión del baile. ¿Pero por qué? Opinión de Yola Frigider. Bueno, yo creo de que... Una opinión profesional, no tiene por qué... Hasta luego estar muy coordinado el baile, ¿no? Ya, muy bien. La mirada, la atención de la gente, todo en el totorrete del señor. Ya ves, qué bonito. El movimiento, todo. Es verdad lo que dice. No es por defenderla, ¿no? Ya. Pero lo que ha dicho hoy es perfecto. O sea, le das la razón. Totalmente. Gracias, gracias. Tremendo. Baila Yola Frigider, venga. Señora, escuche, señora. Solamente repito nomás, repito. Logré lo que quería siempre. Ah, lograste lo que querías. Logré que quería siempre. Ay, ¿a qué has logrado? Que el antipático del Diego... Estamos hablando del coreógrafo, claro, para el público. No, que ahorita va a venir, claro. Ya. Ya no baile con Gaby. ¿Te cuento o no? Ya, entonces, porque como era el coreógrafo, se colocaba... Se colocaba para hacer la cargada final. Ya, y cuando tú bailabas con Cintia, que no la toques. Que no la toques, la rodeaba. No, o sea, Pepe el Vivo estamos hablando. Entonces ahora... Le he pedido a la producción que baile conmigo. ¡Ah, qué buena idea! Entonces le pediría que tome mucha atención al final, porque también viene una,
una sorpresa. Ah, caramba, entonces baila Yola Frigider y el tal Diego. Todavía no pongan, todavía no pongan. Que se ubique, por favor. Se van a guardar. Ubícate, hijita. Ahí va, ahí va. Ya las dejo son marinas, una zona esotérica, con ese pelo de sangrita, tira. Haría lo que riga, riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platicona, una. Una cosa impresiona. Ahora te dicen la triple M. Hay que reconocer lo que está bien hecho. Sí. Ha sido uno de los mejores bailes. Sí, sí, sí. Quiero pedir un aplauso para Yola Lava Seca. Ahora hay que superar eso. Vamos, vamos con el baile de Yolita. Venga. Estoy ocupado ahorita. Ratito, algo chiquito nomás. Una cosa rápida. Ya, ¿qué cosa más? Se le pedí a mi madrina que si me pudiera conseguir una parejita, entonces Edith estaba ahí. Ah, sí. Edith estaba ahí. Entonces, para. O sea, tú no la has pedido, Edith. ¿Ah? Tú no la has pedido. No, yo consulté, porque tampoco puedo ser atrevido a pedir, ¿no? Entonces consulté, puede ser una parejita. ¿Y? Me dijo, ya, no hay problema. Me dijo que había hablado con usted, pero no ha hablado. No, conmigo no han hablado, no, a mí no me metan en tu cochinada. Pero, ya. ¿Podrá ingresar? Sí, claro. ¿Vas a bailar con quién? ¿Con Edith? Una cosa bonita, sí. Ya. Ay, ay, ay. Bueno, ay, entonces ay, baila Yolita y Edith. Adelante. Vamos a ver, pues. Ay, está correctito. Que la madrina y la tontera. A ver, quiero ver. Ya, todo bien, Sí, pero haya sido de su agrado de usted. A ver si baila, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero qué bien maneja los tacos. Claro, ¿no? bien. Muy bien, te felicito, hijito. Ahora sí viene Yola. Señora. Estoy que me muero por cómo vas a bailar con esa bota. No, señora, yo no voy a bailar. Yo no voy a bailar. ¿Tú quién eres para decir lo que vas a hacer? Lo que pasa es que he pedido permiso por zapatos, pues, señora. Ya. Pero le traigo algo mejor que mi baile, señora. Tú has venido con un refuerzo. Así es, señora. Ya. Mi baile iba a ser Monse, pero en compensación le traigo algo mejor. O sea, como estás mal con los pies... Sí, señora. ...ha decidido invitar a una amistad. Así es, señora. Ya, pero no puede ser cualquier cosa. No, señora, por favor. Ya. Una de las mejores agrupaciones femeninas que existe en el Perú, de cumbia. Una de las mejores, ¿estás seguro? Señora. ¿Ya? ¡Bella! No vengas acá a sorprender. Será que yo soy, señora, seguro te engañé. Ya, a ver, tráeme ya, Bella. Yo no creo. ¿De dónde fue esta chica ya? Claro, paran ahora, creo que están... Señora. Pasa, ¿qué pasa? Pasa, enfermo, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Señoras y señores, ¡Bella! ¿Ya?
¿Cómo están, hijita? Hola, ¿qué tal? Estamos bien, muy emocionadas de estar aquí en su programa, por supuesto. ¿Ya? Gracias por la invitación. ¡Caramba! ¡Qué bonita la chica! ¿No? ¡Qué guapita! Muy bonitas ustedes, hijita. La felicito. Gracias. ¿Ya? ¿Algo que quieres decir, hijita? Claro que sí. También agradecida de estar aquí hoy con ustedes. Hemos visto. Está muy divertido el programa, como siempre. Y Bella Bella está muy feliz y contenta de estar hoy aquí. Saludos para todos. ¡Caramba! ¿Dónde se van a presentar este...? A ver. Sí, nos vamos a presentar en Cajamarca, Tacna y Huaraz en este mes que viene, en febrero. ¿Ya? Por el mes del amor, por supuesto. Y te cuento que se vienen unos temazos. ¿Unos temazos? Sí, sí, sí. Se vienen como 5 temas para este mes. Vamos a estar reventando los escenarios. Chiqui nos está metiendo presión ahí, ¿eh? Está de presión. Muy bien, y el número para contratos es 971-017-171. Así que ya saben todos, a contratar a tus amigas de Bella Bella. Bella, Bella, Bella. Un aplauso pues para las chicas. ¿Cómo que pasó? O sea, ustedes vienen a reforzar a Dani Rosales. Así por el es. Problema que tiene con el pie. Sí, sí, nos ha dicho que no puede bailar, entonces... Ya, muy bien, ustedes vienen a reforzar. Así ¿qué es. Tema nos van a regalar, Bella Bella? El tema se llama Que vengan los bomberos. ¡Que vengan los bomberos, Bella Bella! ¡Venga! Estaba bailando, señora, también. Sí, sí, te he visto. Yo era el bombero, señora. Nuevamente, ¿dónde se presentan para ir a verlas? Ya. Hola, hola. Sí, nos vamos a presentar en Cajamarca, Tacna y Huaraz el mes de febrero. Señoras y señores, estuvo con nosotros Bella Bella. Bella, Bella. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bella, Bella. Ya acabó, ya acabó. Que le den su chicha y su cancha, ¿ya? Ya, listo. Listo, ahora sí. Chao, Bella Bella. El ganador. Ahí está, ya ganamos. Buenas noches, tía Gloria. Perdón, Chicos. Tía Gloria, perdón, vengo a presentar a la orquesta. Aguanta, aguanta. ¿Qué orquesta? La orquesta. Pero tú tienes que bailar, pues, hijito. ¿Qué orquesta? No, yo no puedo bailar, pues. Ah, no puedes. Ah, creo que recién te han sacado la...
Sí, pues. Se le inflamó la ya. Próstata. Tía, ya no me ha, no pero me ya habla. Para con tu próstata, pues, hijito. Ya está. Acá no te la agarras de pretexto. ¿No la quieres sacar, señora? ¿Por qué no te la sacas mejor? No es próstata. Ese te duele. Bueno, ya, tú has venido con un refuerzo. Así es. Ya, pero te digo una cosa. Ya. Después de Bella, pues, ya han dejado la valla. Pues, tendrías que traer, pucha, un número extraordinario, pues, por hijito. Por supuesto, que sí. De gran nivel. Sí, Gloria, por supuesto. Internacional. ¿Ah, sí? La Orquesta Candela. ¡Ah! Usted no lo cree. La Orquesta Candela. ¡Ah, no me creen! ¡No me creen! Mira. O sea que yo voy a mentir. Candela es lo que tú dices en el estómago tanto que le metes. Ahí está quemando la candela. Voy a echarle hielo. Ahorita vengo con la Orquesta Candela. ¿Qué vas a traer la Orquesta Candela? ¡Están de gira! El señor Víctor J. Payne, ¿cómo está? Bienvenido, oye, era verdad. Hola, 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 hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, tranquilo, felices. Don Yuca nos dijo, don Yuquita nos dijo un día, ¿sabes qué? Vengan ustedes, ¿saben por qué? Porque sus canciones me dan sed. Entonces, estamos acá, Orquesta Candela, estamos acá para poder brindarle lo mejor. Una pregunta, ¿están caídos de amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen caminando con Yuca? No, le gusta la música, don Yuca. Sí, no, don Yuca, esa. Le gusta la cumbia. Con sus chelitas ahí, mira. O sea, ustedes tocan en Rizo, por ahí. Tenemos canciones como, por ejemplo, Esta Noche, ¿no? ¿Cómo es? Esta noche voy a llorarte, pero por última vez. Mira, para los que están enamorados, dice, cuando te enamoras, sé lo que te digo. Hoy me pasó contigo, enamorarme ahora, Una pregunta, ¿tú tienes pareja? ¿Estás con casado? Sí, claro, claro. Ya, ¿qué quieres? ¿Casado, comprometido? Casado. Un beso para mi esposa, para mis hijos, con todo el cariño del mundo, lo sabe. Entonces, ustedes vienen a reforzar a Yuca. A Yuca, sí. Señoras y señores, el refuerzo de Yola Yuca, la gran Orquesta Candela. ¡Venga! ¿Cómo decirte lo que siento? Ya no puedo vivir si no te tengo. Necesito tus caricias y tus besos, tu sonrisa, tu mirada y tu sueño. Tú eres la dueña de mis sentimientos. Quiero ser tu perfume, tu secreto. Déjame ser la sombra. Olvidado
ya me había olvidado qué buenos son estos muchachos de la Orquesta Candela. Muchas gracias. Muy buenos. Hoy, bueno, ¿dónde se presentan para ir a...? Bueno, el día de ayer hemos estado con la gente de Chincha. El día de mañana vamos a estar con la gente de Chincha nuevamente, la gente de Pueblo Nuevo. Vamos a estar en Ica también con la gente de Pueblo Nuevo. El 14 estamos. El día 14 vamos a estar en el Parque de la Exposición. El día 10 estaremos en Ocucaje. Y el día 11 vamos a estar con la gente de Chala. Ahí estamos, estamos. Y también, si todos vayan a ver el nuevo videoclip de Orquesta Candela, ese que se llama Si No Te Tengo, lo nuevo de Orquesta Candela. A ver, y por supuesto. Favor, tú creo que es de Chala. Eres de Chala. Mi vecino. Tu vecino. Hasta subió un día en el escenario a bailar con nosotros, claro, ¿te acuerdas? Pero no digas eso, no era. Señoras y señores, estuvo con nosotros la gran Orquesta Candela. Muchas gracias. ¿Y lo trajo quién? Ya se terminó. ¿Quién lo trajo la Orquesta Candela? Yo bailaré todo, señora. Del casting. ¿Qué pasa? Chicos. No se olvide de mirar el primer piso. Tu madrina. Jefecita, mira. Del casting. Mi sobrino, el perfil. Señora, ya fue, señora. Del día de hoy. Dilo ya, dígalo. Es. Dígalo ya, sí. Yola. ¡Lava seca! Te lo mereces, mi amor. Estamos en Disney World. ¿Qué? Mira el letrero de bienvenida. Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta. Ay, qué linda sorpresa me diste al traerme a Disney. Te lo mereces, mi amor. Este es un lugar mágico porque tú eres mágica, mi amor. Ay, mi vida. Porque estoy cansado de que te estreses en Lima, de tanto Sampai, que tanto personaje de Sampai y lo dejas con los muñecos. Es verdad. Por eso te vine acá. Porque acá están los verdaderos muñecos. Ay, pero qué detallista y considerado eres, mi vida. Las películas que cantan, porque te quiero. Y estamos acá en Disney, para nuestra felicidad. Ay, los musicales de Disney. Ay, mira, la gente con unos aplausos. Gracias. Es más. Él es mi esposo. Es más. Acabo de ver ahorita dos personas que dicen, los Minions han pasado, dos. Ay, sí, qué lindo. Amor, además, que yo tengo una gran imaginación. Desde pequeña, te cuento. Ay, no lo vayas a comentar con nadie. No. Siempre me he creído un personaje de Disney. Ya sé, mi amor, por tu carita tierna. Es Cruella de Vil, ¿sí o no? Cruella de Vil. ¿Perdón? ¿Cómo que es Cruella de Vil? No, mi amor. Cruella de Vil. No, mi amor. Eres tú, mi Blancanieves. Tú eres Blancanieves. Exacto. Yo soy la hermosa Blancanieves. Y siempre he trabajado con unos enanos que no están a mi nivel. Sí, mi amor, con tu humildad. Ay, vamos a pasear. Ay, mira, allá está Mickey Mouse. No. Vamos para ver si le hago un ampay sacándole la vuelta a la Mini. Vamos. Son las 5 de la mañana. Pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio.
De verdad, estoy muy feliz, emocionada por haber venido a este lugar maravilloso, mi amor. No me lo imaginaba. Yo tampoco, mi amor, pero ya estamos acá. Sobre todo, nos dais bastantes muñecos hermosos, guapos, al igual que yo, mi amor. ¿Tú sabes? Claro, mi amor. Y tú sabes que eres el hombre más hermoso de todo el mundo. Mm. Es más, mi amor. Dime, dime. Pensándolo bien, este lugar se prestaría como una para una película de nosotros. De ¡claro! Disney. ¡Una novela de Disney! ¡Sí, mi amor! ¡De dibujitos animados! A ver, mira, como a mí me gusta el pan con mantequilla, ¿ya? Puede ser Peter Pan. Yo, mira, ¿viste? No, sí. Pues, mi amor, no, mira. ¿Qué te parece si hacemos La Dama y el Vagabundo? Contigo el papel quedaría perfecto, mi amor. Amor, un ratito. Estás insinuando que yo no trabajo, soy vago, amor. Estás no, haciéndome mi amor, cuidado. Es una broma, mi amor. Cuidado, mi amorcito. No, mi amor. Pero si de pronto estás pensando eso, mira, métate en la cabecita. Yo, si no trabajo, es porque no, pues, no dejo de pensar en ti, mi amor. En ningún momento dejo de pensar en ti. Te amo, qué mi amor. Eres el amor no. más hermoso de la gran. Amo, mi amorcito. Amor, tengo una noticia para ti. ¿Qué noticia? No me digas que has conseguido trabajo. No, no, no. Mejor que eso, amor, mejor que eso. Mejor que eso. Amor. ¿Vas a trabajar en no, JB? No, 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 amor, mira, mejor que eso, amorcito. ¿En la producción de JB vas a trabajar? No, amor, mira. Amor. ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, amor! ¡No! Un ratito, un poquito más acá. ¡No! ¡Sí, amor! ¿Acá? Así, mi amor, acá. Sí, mi amor. Quiero decirte algo, mi amor. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Mi amor, escúchame. Amor. Tranquilo, mi amor. No, todavía no lo hagas. Todavía. Sí, sí. Oye, amor, mira. ¿Esa no es Melissa con el activador? ¿Están acá en Disney? ¡Sí! Y mira, le va a pedir la mano a Melissa. Mi amor, si le ha pedido la mano, quiere decir que lo demás... Ya hace rato. Ya lo agarró sin permiso. Esto no me lo pierdo. No, a ver, a ver. Escucha. Amor, escúchame, mi amor. No tengo palabras para decirte, pero te amo, mi vida, te amo. Oh. Y aparte, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, me quiero casar contigo! ¡Ay! ¡Sí! Ay, no, 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 no. Yo no. Tú sabes que yo no soporto que la gente sea feliz. Vamos. Pero no, no, mejor no. No, vamos. Hola, chicos. Felicidades. Ya vimos que se comprometieron. Amor, creo que hemos venido a la casa de las brujas. Como estamos en Disney, mi amor, mira, esa malvada siempre. Ay, qué gracioso eres, oye, tarado. Mira, ve, cuando veas mi programa el lunes, pay, ahí se te va a ir la grasa con mi ampay. ¿Y qué es lo que va a salir el lunes, señora? Mira, Melisita, solo te digo que no te pierdas mi ampay. Oye, ¿qué oye, cosa? Oye. No, 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 amor. ¿Por qué la señora ha dicho que no me pierda el lunes su programa? No me digas... Ay, te lo juro, no amor, me digas que vas a salir un guampay. No, no, nada de eso, amor. ¿Tú sabes cómo es esa bruja malvada? No quiere vernos feliz. Como nosotros somos bien felices, ella no, nos envidia, pues, amor. Ay, mi amor, tienes mucha razón, mi amor. ¡Mira! ¡Ahí está Nikki! Sí, sí, sí. ¡Vamos a comer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre como mujer! Bueno, señor, ¿pagó su ticket, por favor? Sí, señorita, por favor. Entonces pose para la foto. Ay, qué guapo. 3, 2, 1, flash. Listo, muchas gracias. Pase a recepción a recoger su foto. Ok, perdóname a mí que este. Señor. Gracias por la foto y es para mis nietecitos, para Liam y Liam. Señor, disculpe, yo fomento que se retire y vaya a recoger su foto. ¿Sí? Sí, sí, por favor. Y están dando trago gratis. Vaya, vaya, vaya. Sí, hubiera dicho más. Por favor, vaya. Ay, cuidado, cuidado. Ahí está. Listo. Mi amor, llegamos. Por fin llegamos, mi amor. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, mi amorcito. ¿Te puede decir a la chica que nos tome la foto, por favor? Claro que sí, amor. Señorita. Sí, dígame, señor. Por favor, tome una foto a mi futura esposa, la madre de mis hijos. Por favorcito, con los dos, señorita. Obviamente, señor. ¿Ya pagó su ticket de claro entrada? Claro que sí, ya pagué, ya pagué. Ok, ok, ok. A ver, pose, por favor. A ver. Ahí es. ¿Me saco los lentes? Tres. Así sí, también. Sí, sí, sácase los lentes, por favor, que no... no. Okay, a ver, señorita. A ver, por favor. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué? Cuida, señorita, ¿qué pasa? A usted yo lo conozco. En un lugar lo he visto, señor. Yo le conozco a usted. Oye, ¿dónde me puedes explicar este momento? ¿Qué está diciendo la señorita? No sé. Escuche, como estamos en Disney y acá hay varios actores, seguro me está confundiendo con Brad Pitt. ¿Sabes qué te cacharon? A mí no me quiere ver la cara. No, no. Es más, mira.
Allá no quiero foto, allá hay uno más. Pluto, mira. Pluto, el Pluto, Pluto, el perrito. Ahí está, Pluto, el perrito. Pluto, gracias, Pluto, amiga, gracias. A ver, acomódense para la foto. Ay, ¿no? Una foto, consultita. Por favor. ¿Ustedes lo desean tamaño pollo o tamaño carne? ¿Y usted cómo se la toma? ¿Tamaño jumbo? Señor, por favor, no, quiere, no quise decir nada. Solamente más bien una consulta. La foto sale al instante, ¿no? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Como veo la impresora. ¡Ay, no se pase, señora! ¡Mira algo! Comediante. A ver, ¿listo? ¡Ay, espectacular! ¡Qué bueno! ¿Y dónde me la van a entregar la fotito? A la vuelta, a la vuelta. Ya, que no cariño, por favor. Mucho, por favor. Ya estoy apurada. Ya. ¿Y así tratan? A ver, la fotito, por favor, acomódense. Lo siento, mi amor. Mira, dile a la señorita que nos tome la foto, mi amor. A ver, señorita, por favor, la fotito. A ver, acomódense, para mi futura esposa, la madre de mis hijos. Ok, sí, sí, claro. Un momentito, ya. Para acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, volteé para acá, por acá. Ya va, un momentito. Ya va, un momentito. ¿Usted cómo que lo conozco? De un lugar, no, no sé dónde. Si es el perrito. El no, no, usted. ¿Dónde lo conozco? No. ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo escucha? Primero me dice la otra chica y ahora dice ella. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, escucha, mi amor, mira. Ahí está Mili. El pato. Pero el pato. Señor, ve la foto nada más. Señorita, tome foto, por favor. No, un momentito, señorita. Ven acá, ¿qué haces ahí? Cachito, las apariencias. Las apariencias, ven acá, te estoy diciendo. Pero, señorita, tome foto. Tome foto. Un momentito, ven. Cuento hasta las tres, ¿ah? Uno, dos. Ya. No, pero así, ahí nomás. Ahora sí. Oye, tome foto. Dame la mano. Tome foto, señorita. Ya. Toma la foto. Ya está, chico. Ya. Perfecto. ¿Contento? Contento. No estoy contento. Pero... pues no estoy contento. ¿Qué? Ya sabes ya. Llega a la casa. Ahí me vas a ver. ¡No! Olvídate las zapatillas del celular. Pero... y de ahora en adelante vas a escribir para mí. A mí me vas a escribir, ¿ya? Mi amor, digo, quédate con el pato. Quédate con el pato. ¡Cachito! Mi amor. Ay, este pato me parece conocido, ¿ah? Mi amor, sí. Escucha. El patito, mi amor. Mi amor, dile a la señorita que nos tome la foto, por favor. Señorita, por favor. Sí. La fotito, por favor, acá con mi pareja. Sí, encantada, claro que sí. Ella es mi futura esposa y la madre de mis hijos. Ay, qué lindo. Toma así, en tamaño de retrato. Ok, pero se tiene que sacar los lentes. Ya, tiene que sacar. Claro, señorita, de una vez, ahora apúrate. ¿Ya? Oye, yo te conozco a ti. No. Te conozco, ¿de dónde te conozco? ¿Me puedes explicar? ¡De hecho, es la tercera vez! Mira, amor, siempre va a pasar eso porque somos conocidas. ¿Sabes qué? El TikTok y esas cosas... Mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Ya estoy hasta acá, estoy harta. Pero escucha, ¿ok? Es que no me digas nada. Mira, ya. Estoy... ya me harté contigo, ¿ok? No, amor, escúchame. No. Me vas a explicar, así que avanza. Pero mira, acá nos tomamos otra fotito. Mira, acá está. Avanza. Mi amor, ya cálmate, avanza. Pues, amor, cálmate. ¿Tú crees que soy tonta, verdad? Vamos a parar. ¿Tú crees? Mi amor, ya cálmate, pues, amor. Estamos en Disney, mi amor. Ay, mi amor, mira. Hay que tomarnos una foto con Winnie Pooh. No, oye. No. Winnie Pooh, no, la foto. Disculpe. No, disculpe. Winnie Pooh. ¿Tú quieres una foto con Winnie Pooh? Sí. Disculpe. Entonces yo quiero que me tomes una foto con... el burro de Shrek. No, caballero, disculpe, es una broma. No, te tenés miedo. Ya, amor, disculpe. Peruano. Ya, amorcito, ya, tranquilo, amor. Conocí cuando yo trabajaba en un grifo. Yo me enamoré de ti, me cambiaste el aceite y me dejaste, me abandonaste, desgraciado. Me muero. Sin ver, me vas a explicar. Mira, ya te conocí, desgraciado. ¿Cómo fuiste que me enamoraste cuando trabajaba de mesero en un restaurante? Te comiste mi menú y te fuiste sin decir nada, desgraciado. Oye, sin ver, son dos. Nos conocimos cuando vendía caramelos en la avenida Tacna. Te comiste todos mis caramelos, te desmontaste, desapareciste de pronto. Y ahora te veo aquí. ¡Rata! ¡Fea! ¡Hinchada, fea! Estas chicas son los del TikTok. ¡Ellas son los de cámara! ¡Uno, te paso! ¡Dos, ya, quechú! ¡Esos son de cámara! ¡Tres! Pero son de cámara, yo ni les conozco, mi amor. ¿Tú crees que soy loca? Vamos a conocer acá. Razón tenía mi madre. Sinvergüenza, te hubiera escuchado. Eres un perro, eso es lo que eres. Eres igual que todos esos camarógrafos que están acá. Eres igualito a ellos. Eres igualito. Eres infiel. ¡Melissa! ¿Ah? ¡Melissa, mira! ¿Te acuerdas de mí?
Está. Ahí está, pues. Mírame bien, mírame. Soy Andrés. Soy Andrés, el de carro blanco. ¿Te acuerdas que te hacía tu taxi a San Juan de Miraflores? ¿Te acuerdas? Y me contaste, estoy deprimida. Y he terminado con mi novio y terminamos en el telo. ¿Te acuerdas? No, no, te estás confundiendo. Qué guapa que estás, de verdad, mamita linda. Melissa, escúchame. Amigo, te estás... Cuando tú quieras, le ponemos los cachos de nuevo al baboso de tu novio. Chao, mi amor. Agárrame tu... Ahí está. Ahora, pues, ahora. Ahora, ¿qué me vas a explicar? O sea, yo sí, a mí sí para juzgarme, ¿no? Mi amor, escúchame. Mira, ¿qué te parece si olvidamos todo? Tú te olvidas de... Yo me olvido de tus locas y tú te olvidas de mi sambo que acaba de venir. Está bien, mi amor. Somos la pareja perfecta, mi amor. Te amo, mi vida. Nadie como nosotros, mi amor, tú sabes. Ay, mi vida. No hay nada que hacer, que siempre hay un roto para un descosido. Pero espérate que vean mi ampay el día lunes. Los dos van a terminar como palo de gallinero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!